Buenos días, República Dominicana. Hoy es jueves 7 de noviembre. Inicia Buenos Días RD. Buen día, señora Costa. Buenos días, María de los Ángeles. Buenos días a toda la República Dominicana y a Pedro Jiménez, que duerme con la pata para arriba en este momento. Nadie puede dormir con la pata para arriba, señora Costa. Ah, ¿Usted lo ha experimentado? A ver. Sí, lo hice y terminé con un dolor en la espalda. ¿Y para qué? Que tuve que pasar una semana. ¿Qué usted estaba haciendo? No, me acosté en el palo, en el asiento mío ahí en Jarabacoa, con los pies para arriba. Y me dormí. Y como desperté como 15 minutos después. Ay, bendito. Pasé la semana poniéndome vaina caliente en la espalda. En uno de los troncos de las matas. Sí. No, relaje, Ángela Costa. Después de cierta edad, dolor en uno tiene que tener parte lumbar. Prudencia con su cuerpo. Sí, eso es verdad. Pero Pedro debe estar con la pata para arriba ahora mismo, privando en pachá. Mire, señora Costa. Tú dices, María. ¿Cuántos tapones hay en la calle? Aquí empieza. Ya empezaron los tapones. Sí, pero ¿tú sabes por qué? El tapón es permanente en la capital. Sí, pero cuando se acerca diciembre, como que el movimiento se va acelerando. No. Y cuando llega ese doble sueldo que el gobierno ya nos tiene acostumbrado a dárnoslo, en principio de diciembre. Uh-huh. La gente espera las primeras dos semanas. Esa entrevista, esa noticia de José Ramón cuando sale al pasillo del palacio a anunciar eso, la gente lo espera. José Ramón, sal ya. Mira, pero yo creo que hoy... Los ladrones también lo esperan, dice el coordinador, porque es verdad, si anuncia cuándo se va a dar... Porque atracaron aquí hace un par de años. Y todos los ladrones también... Por todos los ladrones también se ponen en eso. Por eso él se recuerda. Mira, claro. Cualquiera no se olvida. María, hoy me llama la atención, desde el principio de semana, comenzó a anunciarse, no, a mediados de semana, ayer, antes de ayer, comenzó a anunciarse... Pre-Viernes Negro. Desde el mes pasado, Ángel, déjeme decirle que yo vi en las redes sociales diferentes empresas, de esas empresas grandes, de ofertas. Había una que anunció la venta de dos televisores por el precio de uno. Ah, eso me dijo Pedro. Y que eran 150 televisores, ¿verdad? O sea, que eran 75 las personas que se iban a beneficiar porque se llevaban dos por el precio de uno, Smart TV. Y a la hora ya no había ninguno, estaban soldados. ¿Cómo? Así mismo es. Entonces después puso otra oferta y así también fue. Soldado. Pero ya vi en los encartes de los periódicos, vi pre-Viernes Negro. Así mismo es. Y la gente aprovecha y los que se van a casar en diciembre también aprovechan también. Y hacen su... Hay algunas ofertas que sí, en verdad, son reales, pero hay otras que yo me he dado cuenta, me voy a ahorrar el nombre del comercio o de la empresa, que ponen un precio bastante alto y después lo bajan al precio real, o sea, al precio que de verdad cuesta, para entonces pues en Black Friday decir que están haciendo una oferta. En esto hay mucho engaño, por eso siempre ProConsumidor lanza una campaña de advertencia a los consumidores para que estén atentos y no se dejen meter gato por liebre. Además que también hay algunos de estos enseres, la mayoría de las cosas que la gente aprovecha y compra son cosas más caras, como los electrodomésticos, y algunos de estos enseres pues salen a veces defectuosos. Eso es así. Mira, pero en el tema de ProConsumidor, ellos tienen ya en la calle a todo su personal de inspectoría verificando. Lo hacen para febrero, lo hacen para las madres, lo hacen para Black Friday, todo ese tipo de... Para cerrar el caso de San Pedro de Macorís, María, solo planteo... que hecho el levantamiento como ha sido realizado, entonces se proceda a anular todos estos acuerdos. El día de ayer usted... Pero eso no puede durar un día, porque en cualquier momento debe estar saliendo uno diario de estos casos. Antes de que se hiciera una contabilidad en los medios de comunicación de estos casos, usted se acuerda que el día de ayer cuando abordábamos el tema de esta otra muerte que se produjo en San Pedro de Macorís, yo decía que quién le da seguimiento a estos casos, que quién le da seguimiento a estas personas. No es posible
que un hombre le dé golpes a una mujer y que salga libre. Porque si le da golpe hoy, mañana lo va a matar. Pero peor aún, intentó matarla. No intentó matarla, no. Le dio 20 puñaladas, porque intentar matarla es... Bueno, quería matarla. Se le tiró una, pero, le tiró sí, una trompada, le tiró una puñalada, bueno, y se le pegó. Se queda en intento aquí, porque no murió. Aquí, así ahí. Se le dice. Pero, señora Costa, no es posible que un fiscal, y menos una mujer, se preste a hacer un acuerdo con una persona que lastimó, que intentó asesinar a otra persona de su mismo género. Sí. Esa mujer parece que no tiene hijas. La Procuraduría General de la República, el Ministerio Público, luego de este segundo asesinato, cuyo acuerdo Margarita Hernández, que es la fiscal, firmó, pues la apresó el día de ayer. Qué lástima que tuvo que morir Juana, además de Anibel, para que esta mujer sea apresada e investigada. Ayer decíamos, denle seguimiento porque por ahí tienen que haber más casos que esta mujer firmó. Quizás si le hubiesen dado el seguimiento, hubiesen podido evitar que Juana fuera asesinada por su expareja. 38 mujeres han muerto en el último mes, la mayoría por personas que estuvieron, por sus exparejas que estuvieron detenidas y salieron de la cárcel. Entonces, como yo decía ayer, ¿quién le da seguimiento a estas personas cuando salen de su casa? ¿Quién le da protección a estas mujeres? Y además, cuando estas personas están detenidas, señora Costa, ¿se le da un seguimiento psicológico en la cárcel para que no vuelvan a cometer este tipo de acción? Y que le quede claro, no solamente que están lastimando a otro ser humano, sino que están dejando huérfanos a sus propios hijos. ¿Y cuál será el destino de esos niños? Por ejemplo, los 4 hijos de Juana, que hoy se suman a las víctimas a los huérfanos de la violencia intrafamiliar. 4 niños más traumados, que pueden ser 4 hombres potenciales en violencia en el día de mañana. Entonces a eso es lo que no le estamos dando mente, a esos niños que estamos dejando huérfanos. Y por ahí es que hay que atacar la psiquis del hombre, con los huérfanos de la violencia que son sus propios hijos y que le están dañando su futuro. En lo que va de año, señores, 106 mujeres han fallecido víctimas de la violencia intrafamiliar. Y saludo mucho la decisión de la ministra de la Mujer, quien dijo que someterá ante el Congreso Nacional un proyecto de ley para modificar varios artículos del Código Procesal Penal que evite este tipo de acuerdos y que los fiscales y jueces puedan tener alguna libertad de hacer este tipo de acuerdos. Por lo menos en esta materia, así como en el caso de droga. Violaciones. Exacto. Pero usted sabe que, Ángela Costa, nosotros le estamos cargando el dado solamente a la fiscal. Nadie ha hablado de los jueces que firmaron esos acuerdos. Que validaron esos acuerdos. Exactamente. Esos acuerdos no son validados ni valen si un juez no lo firma. Entonces, ¿cuál fue el juez que firmó estos acuerdos? ¿Fue el mismo que hizo los 2 acuerdos? ¿Fueron jueces diferentes? ¿Por qué lo hicieron? ¿Por qué se prestaron para esto? Porque la Suprema Corte de Justicia también tiene que averiguar cuáles fueron los jueces que validaron esos acuerdos en desmedro de estas 2 mujeres y de los hijos de ella y de la familia en general de estas 2 mujeres. Miren, señora Costa, 341 acuerdos en caso de violencia se han dado en el Distrito Nacional, San Pedro de Macorís y Santiago. Y San Pedro de Macorís lleva el segundo lugar en estas estadísticas. Entonces, si le hubiésemos dado seguimiento, esperemos que de ahora en adelante no ocurran otro caso, o que no muera otra Anibel, o que no muera otra Juana por un tipo de este acuerdo, que a partir de ahora, porque siempre se pone candado después que se roba, se dé seguimiento a este tipo de casos, tanto la Suprema como el Ministerio Público, para que no se permitan estos acuerdos y que los mismos jueces cojan un poquito más de conciencia y de vergüenza, porque yo no creo que haya sido tampoco gratis que hayan hecho este tipo de acuerdos. Pero vamos a darle
el derecho, a la, el derecho a la duda. Pero en el caso del resto del país, ¿cuál es el promedio, María? En total, ¿cuántas son las víctimas en el resto de las provincias? ¿Tienes una idea? No sé. Sé que a nivel general siempre la provincia de Santo Domingo, claro, carga con el dado más fuerte. Es la mayor demarcación. Exacto, con el tema de la violencia contra la mujer. Pero son 106 han muerto a nivel general. Y me llamó bastante la atención que le decía ahorita Ángela Cota, las estadísticas que dio a conocer también ayer Janet Rivera, de que 903 mujeres en solo 9 meses, 903 personas fueron rescatadas. Janet Camilo. Exacto, y llevadas a estas casas de acogida que tiene el Ministerio de la Mujer para salvaguardar vidas. Entre estas 903 personas, 520 son mujeres, 326 niños y niñas menores de 13 años, señores, y 57 adolescentes que vivían en situación de extrema violencia machista. Estas 903 personas, pudieron alguna de estas mujeres morir a manos de sus esposos o exparejas en caso de que no hubiesen sido llevadas a estos refugios, que deberían existir mucho más en el país, del Ministerio de la Mujer. Y esto solo en 9 meses, o sea, un promedio de 100 personas por mes. 100 mujeres con... Y esas son las que denuncian. 100 mujeres no, incluye ahí los niños. Sí, exacto. 100 personas por mes, un promedio. Uh-huh. Y estas son las que denuncian. Sí. Y las que no lo hacen, por miedo o porque el hombre que la mantiene, o por el tema económico, que quién va a mantener a los hijos, porque también la dependencia económica, como siempre ha dicho Alejandrina Germán, es un tema que afecta a la mujer bastante. Así es. Señores, en el país ayer fuimos testigos de un escenario positivo donde el presidente Danilo Medina de nuevo reúne en su octava vez, María, el Consejo Nacional de Competitividad. Este consejo, cuyo director ejecutivo es el amigo Paz Familia, candidato a senador, ahora candidato a senador del Partido de la Liberación Dominicana, y que reúne a la clase empresarial, al aparato productivo de la nación, y se hicieron anuncios sumamente importantes, que hay que destacar y sacarle el espacio para sí, ponderar. Porque nada más no lo negativo, hay que sacar también, claro, lo positivo. Mira, hemos estado demandando que República Dominicana se convierta en el hub del Caribe, uh-huh, y que se convierta y que se materialice una expresión que planteó en un momento determinado cuando estaba haciendo política positiva Leonel Fernández, de que República Dominicana debía ser el granero del Caribe, porque muchos de los granos y vegetales que necesita esta región, nosotros estamos en capacidad de suplirla. Por ejemplo, a Puerto Rico, la mayor cantidad de vegetales que se consume en Puerto Rico van desde República Dominicana. Ese ferry, ahí se cargan contenedores, vayan para que ustedes lo vean, más que pasajero, el éxito de ese ferry es la carga que va a Puerto Rico día a día. Allí se hicieron varios anuncios importantes. Una ruta marítima entre el Caribe holandés, Aruba, Bonaire, Curazao, esas islas que fueron colonizadas por Holanda, tendrán una conexión directa comercial entre República Dominicana y ellos. Esto es sumamente importante. Esto abre la puerta, Curazao, Bonaire, Aruba. Esa parte es sumamente importante y debía extrapolarse al resto del Caribe, en primer lugar. En segundo lugar, vi que el puerto que se está especializando para esta ruta marítima es Haina. Y yo pienso que debíamos comenzar a proyectar un uso alternativo a Punta Catalina como puerto, porque ese puerto, señor, es una cosa impresionante. Así es, muy es un moderno puerto y grande. Con 1.5 kilómetros de espigón dentro del mar, pero además... El puerto se hizo para descargar el carbón. El carbón. Sí. Pero el carbón, María, te lo baja el barco y apenas utiliza 1 metro. Por ejemplo, vamos a decir,
Este es el espigón dentro del mar, tiene 150 metros de ancho y 1,5 kilómetros de largo. Entonces, de este 1,5 metros, 1 o 2 metros, porque el carbón circula en un cinturón, o sea, lo descarga el barco allá en la punta, en una cinta, y esa cinta lleva el carbón, no es que lo montan en un camión, o que, no, la, en la cinta protegida para que el medio ambiente, protegido para que no contamine, en esa cinta cubierta va hasta el depósito, y allá el depósito carga. Entonces, el resto del puerto no tiene uso. El depósito está lejito de ahí. Está lejos, sí, claro. Está lejito. Está como a 2 kilómetros del puerto. Sí, ahí está. Ahí está, mira el barco acercándose. Entonces, mira ese ancho de ese espigón. Y mira ahí la cinta al ladito. Sí, mírala ahí la cinta. Tú ves, el resto del puerto está sin uso. Es cierto. Está sin uso. Entonces, yo creo, mira la cinta ahí en ese lateral. Y entonces, nosotros fuimos en un autobús. Y el autobús giró y dio una vuelta en U allá en Como si nada. Yo estaba más asustado porque imagínate que ese chofer se maree o que le tenga miedo al agua y que dando una vuelta en U en la punta allá de ese puerto. Y la verdad que es una cosa impresionante. Entonces, ahí hay una buena y positiva noticia, la apertura de esa ruta. Pero para mí, a destacar el informe del gobernador, sí, invito a la gente a que ubique este material, porque cuando el gobernador afirma que el país crecerá un 5% y refiere, no obstante nuestro entorno, yo miro al entorno y digo, un decrecimiento en Venezuela de casi un 23%, decrecimiento. Va a decrecer Argentina, va a decrecer Bolivia obligatoriamente. Lo que está pasando en Bolivia es casi una guerra civil. No crece, todo lo contrario, Haití. Cuba es para atrás que tú te vas. Panamá comienza un lío. Entonces, el promedio en la región es de apenas de crecimiento 0.2%. 0.2%. Nosotros vamos a crecer un 5%. Y dentro de este escenario quiero vincularlo con lo que acaba de pasar en los acuerdos comerciales entre Estados Unidos y China. La locura del mundo comenzó cuando el presidente Donald Trump comenzó a subir los aranceles a China, con el chisme y el pleito, que él se cree que es el que el Maduro mea y que él es el que sabe y pone a presionar a la gente para después terminar, canta como gallo y termina poniendo como gallina. El presidente Trump hoy está renegociando los aranceles y están desmontándolo, lo cual es muy positivo para la proyección negativa que había dado el presidente del Fondo Monetario Internacional, que había dicho que iba a haber un decrecimiento sobre la economía mundial. En la economía mundial. Así es. Entonces, cuando tú ves acciones de esta naturaleza, que ya la había recomendado el Banco Mundial y la reasume el Fondo Monetario Internacional, es evidente que hay un aspecto, una esperanza, una luz para la estabilidad económica global, aunque no así, María, se percibe en la región. No, así es. Hay, como usted había dicho, la región está bastante convulsa y todo este tipo de situaciones trae consigo la inseguridad económica. Eso es normal. Hay que saludar que la República Dominicana ha mantenido su crecimiento macroeconómico y como han dicho aquí los especialistas en economía, gracias a Dios que se mantiene creciendo entre un 4.5 y un 5% y hasta más, pese a toda la adversidad que nos rodea. Si crece menos de un 4, creo que es que dijo uno de los economistas que vino aquí, quiere decir que la economía no está produciendo los suficientes empleos para las necesidades que tienen los dominicanos. Pero además hay que destacar algo que algunos empresarios del sector hotelero se niegan en reconocer, que lo ha dicho el mismo gobernador del Banco Central, refiriéndose a la situación económica y sobre todo a la tasa del dólar, que gracias a Dios, aunque ha ido subiendo, pero el Banco Central la ha mantenido prácticamente dentro del límite de crecimiento proyectado. Entonces,
400 millones de dólares se perdieron por esta campaña en contra del turismo dominicano. Que Marrazini dijo aquí que eran 200. Exacto, pero son 400. El gobernador ha sido responsable y ha dicho la realidad, porque le toca. Entonces, 400 pero dio una millones información de dólares, positiva el sí, gobernador. Pero son 400 millones de dólares que dejaron de entrar a la República Dominicana. Por suerte crecieron nuestras remesas, uh-huh, y esto ha sido más o menos equilibrado. Esto nos ayuda un poco, pero 400. Pero hay que destacar. ¿Cuántos son 400 millones? ¿2,000 millones de pesos? Sí, claro. Multiplícalo por 50. Sí. María, hay que destacar que el gobernador del Banco Central informó que para este mes de noviembre comenzó a revertirse ya la situación de deterioro que vivía el sector turístico en su proyección de crecimiento. El gobierno ha tomado medidas y recuerde que precisamente hace más o menos un año competitividad, donde está PASA, el Consejo de Competitividad, había propuesto al presidente Danilo Medina este comité para salvaguardar o para enfrentar cualquier tipo de embate contra el turismo dominicano, para las amenazas, enfrentar las amenazas contra el turismo dominicano, y este comité, imagino, que está siempre activo para evitar que este tipo de campaña se vuelva a repetir, o para tener estrategias inmediatas a mano para poder enfrentarla, porque nos hizo bastante daño. Esperemos que ya con esta respuesta que dio el FBI y las autoridades internacionales, que dieron a conocer que, tal como dijo el Ministerio Público, el INACIF, y todos los exámenes y que se hicieron a la y patología, las personas que fallecieron en la República Dominicana, que fueron la mayoría o todos muertes naturales. Entonces, eso no es culpa de nosotros. Y lo importante es que, ¿verdad?, la investigación se corresponde con los parámetros, exacto, establecidos por los Estados Unidos. Esperamos que para el año que viene ya todo esto... Que no se le ha reconocido al Ministerio Público su labor, ¿eh? Que ya todo esto, pues, vuelva a la normalidad y que el turismo se recomponga. Vamos a la pausa, María. Ah.